imposible ganar. ¡Es que no se puede ganar! ¡No se puede ganar un partido! Todo listo en el Cooper Arena entre Víctor Monge con Cristian Ubón. Levanta el esférico a la pelea. ¡Fútbol, coño! ¡Fútbol! 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 ¡Balón! Hemos empezado bien, pero es que ellos tienen un jugador. ¿Cuánto han tardado en sacar? ¿Cuánto han tardado en sacar? ¡15 segundos! Venga, entra. ¡Entra Andrei Shevchenko! ¡Oye! ¡Ya vale! Venga, tío. ¿Nunca sacan amarillas contra nosotros o qué? Y va a salir un 1 para 1. Hoy es el reglamento y Cristian Ubón que ya se prepara para el golpe. Ya que va Ubón. Las trincheras, amigos, que llega Víctor con el bazooka. En el remate. Le pega a Cristian. La salva con Tiene un chaleco antibalas. ¿Por qué anda uno más? ¿Por qué anda uno más? ¿Qué pasa? Ojo que hay cartulinas amarillas. Espérate que va a sacar amarillas. Hay una roja para ponerle suma, me parece. Mase, fuera. Ah, no, para Mase, para Mase. Fuera, Mase. Fuera. Creo que no tienes huevos fuera. Fuera. Ya vale de robarme. ¡Qué manía, tío! ¡Qué manía me tienen! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué has hecho? ¿Qué coño se ha hecho? ¿Por qué dura un minuto? ¿Por qué dura más? ¡Y el partido antes no dura más! Dale dos segundos. ¡Qué manía! La última jugada. ¡Qué manía, tío! ¡Qué puta manía, tío! ¡Qué puta manía me tienen! ¡Coño! ¡No voy a decir más! No voy a salir de la cabina ni voy a hacer nada porque me van a sancionar. Pero esto es increíble. ¡Todas las semanas! Así te pasa. ¡Y cabrón! Tonto eres tú por no hacerlo. Así te pasa. No se puede, tío, que no se puede ganar. ¡Es imposible ganar! ¡Es que no se puede ganar! ¡No se puede ganar un partido! ¡Tío! ¿Por qué dan un minuto? ¡Si no pasa nada! ¿Qué te ha parecido esta última jugada? ¡En el partido de troncos han dado cero! ¡Cero! ¡Con el culo agüero! ¡Tres minutos dieron! ¡Tres! ¿Por qué dan tres? Chicos, ¿qué hacemos, de verdad? Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, tío? O sea, ¿yo qué más tengo que hacer, de verdad? ¿Qué más tengo que hacer, tío? ¿Qué más tengo que hacer ya con esto? ¡Uy! ¡Cuidado con el error, tío! ¡Ferino! ¡Tío! ¡Vaya paradona ha hecho! ¡Vaya paradona ha hecho muy bien! ¡Vaya golazo! No lo celebro porque van a pasar cosas. No lo celebro porque van a pasar cosas, chicos, y no vamos a ganar el partido. Va. Qué golazo de Ubón, ya son 7 goles en 7 jornadas para Cristian. Qué barbaridad de gol acaba de meter Cristian Ubón. Claro, para no liarla, porque. Vaya paradón. Me dicen lloros y excusas. ¡Falta! ¡Pero cómo lo meto, falta! Pues ya estaría. ¡Oye, Arby! ¡Pelú! ¿Qué hace? Menos mal y nos alegramos un montón de que sí. Feliu pueda trotar de esta manera. Lo que está José Lente, Dani Martí, que le pega. ¡Qué bien, Dani, tío! ¡Qué partidazo está haciendo Dani Martí! Sanción. Vamos a sacarle nuestra carta ya, ¿no? ¡Aguanta, Sergio! Ah, está solo. Nos han marcado con uno menos ya, chicos. Hostia, espérate ahí. Ahí, espérate. Bueno, pues venga, a ver si tenemos suerte. Mira, cuando se hacen las cosas bien. Fuera de juego, ¿no? Ahí sí que parecía. Ah, espérate, la pierna de Feliu. Están ahí, claro. ¿Cómo que sale por detrás? Pero mira Feliu. ¿Cómo que sale por detrás? La madre que me parió. Seguramente sea un penalti. Hombre, sí. Ojalá sea normal. A ver qué hay. Y hay un gol doble, pero no te sirve ya. Es un gol doble que ya. O sea, no te sirve ya, mister, Pero no te sirve ya. ¿Cómo? Ya, lo siento, Alex. Pero el arma secreta no sirve. Pero ¿qué has esperado tanto para el gol doble? Vale. Pero ahora que le puede pegar, le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
mejor, es el mejor, tío. Vamos a aguantar. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Celio! ¡Le está agarrando! ¡Le está agarrando! ¡Le está agarrando, tío! ¡Venga, hombre! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Ya, coño! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ni una amarilla, tío! ¡Está agarrando descaradamente! ¡Qué bien, Shevchenko! ¡Pero si el balón! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al árbitro? Chicos, se ha dado al balón, tío. Ha ido al balón, tío. A ver, balón, balón. Sí, se está levantando ya. Excelente labor arbitral. La verdad que me han gustado mucho y ojalá me arbitren el siguiente partido y todos los que quedan los mismos. Y nada, muy bien. Y de verdad, de 10 los arbitrajes. De verdad, de 10. Ojalá sigamos así y en la Kings League tengamos este nivel. ¿Qué opinas de Shevchenko? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el rendimiento en estos 40 minutos? Muy bien. Esta última, de hecho, ahí que ha entrado a Edgar Álvaro ahí, yo pensaba que había tocado el balón, ha ido a tope, obviamente. De hecho, Edgar Álvaro se estaba levantando. Digo, no pita la falta, pero bueno, también la ha señalado. También es verdad que ha ido con todo Shevchenko ahí, podía pitar la falta. Pero sí, me ha gustado ese. Hablando con los jugadores, esa última entrada. ¡Edgar Álvaro en el remate! ¡Qué seguridad! Lo ha hecho muy bien, Edgar Álvaro. No pasa nada, no es fácil un penalti shootout. Bien. Vale. No quiero celebrar todavía, no. Shevchenko, no sé si sabe lo que es esto. Qué bueno es Paul, tío, qué bueno es Paul. Qué bueno es Paul. Si hemos dicho lo de Feliu, lo de Paul ya. Se la ha llevado demasiado para adelante, Sergio. O no, o me he perdido. Vamos. Se ha metido un penalti. Va Feliu. Bueno, si marca Feliu no es, ¿me permites que le coma el pito? Sí, te lo permito, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Si marca Feliu le podemos comer el pito todos ya. Si falla no pasa nada. No, tú no, tú no. Todos, el chat también. Vale. Es el mejor. Ya está, MVP. Denle el MVP, por favor. ¡Ah, qué bien lo ha hecho! Vamos, Andrei. Pero que se lo expliquen bien, que se lo expliquen bien. ¡Ahí va Shevchenko! Bueno, un puntito, chicos, un puntito hemos sacado. Bueno, chicos, el Rayo Barcelona ha sacado un punto más que nosotros hoy. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Pero, bueno, hay que practicar los penalties shot out. El Rayo también, porque ha metido dos, nosotros uno. No voy a hablar de los árbitros, porque ya sabéis que aquí te están vigilando. Las altas esferas te están vigilando. Los árbitros han estado de manera brutal, lo han hecho muy bien. La verdad que han dado un minuto de añadido, han tirado, han marcado y no nos han dejado seguir la otra. A ver, tampoco nos hace falta decir nada porque la gente también tiene La gente tiene ojos. La gente tiene ojos y ve lo que hay. Enhorabuena al Rayo de Barcelona por haber ganado este partido. Enhorabuena a Spursito, que al final es amigo y me alegro por él. Bueno, no han ganado, ¿qué coño han ganado? Si hemos empatado. Y dentro del empate ya sabéis que obviamente no podemos ganar. Tiene que ser penalti shootout y perderlo. Era nuestra primera experiencia aquí.